¿qué tal? Nuevamente soy Aleida de Saler con un nuevo video. En este video trabajaremos esta modelo, que es la que trataremos de unificarle toda la plataforma del color del cabello, trabajándole el crecimiento y posterior a eso el cabello que ya está trabajado. Lo vamos a hacer con un proceso de decoración inteligente y de momento lo que vamos a hacer es el proceso de hidratación. Recuerden siempre que un cabello entre más hidratado esté, mejor se puede decorar y es muchísimo más fácil y corremos muchos menos riesgos. Acompáñenme. Para iniciar nuestro proceso de hidratación, lo primero que haremos será desintoxicar el cabello. ¿De qué? De la suciedad natural o de todos esos productos químicos que se colocan en el cabello. Siempre que vamos a hacer una hidratación, lo primero que debemos hacer es un proceso de desintoxicación, el cual llevaremos a cabo con nuestro champú purificado. Después de haber realizado nuestra desintoxicación con nuestro champú purificante, utilizaremos nuestro champú de nuestra línea Airtel, que es 100% recuperador. Posterior a eso, utilizaremos nuestra mascarilla Airtel, la dejaremos de 5 a 10 minutos y procederemos a lavar el cabello y a secarlo para empezar nuestro proceso de aclaración. En la parte de abajo y en la parte que va hacia que está del crecimiento, vamos a trabajar la decoración de una manera y con un producto completamente diferente. ¿Listo? Recuerden siempre que en la peluquería siempre debemos tener mínimo 3 clases de decolorante. Uno para cabello grueso y muy oscuro, otro para cabello delgado y de pronto en condiciones como las que está este cabellito hoy, y uno para todo tipo de cabello. En esta ocasión vamos a trabajar dos tipos de decorante, trabajaremos con ellos. ¿Listo? Entonces arrancaremos por la parte de arriba. Entonces vamos a arrancar con nuestro proceso de aclaración. Fíjense que esto está muy corto, entonces vamos a tratar de cogerlo de manera a mano alzada. No le vamos a poner aluminio. Sí, pero lo vamos a hacer de manera a mano alzada. Solamente colocaremos un aluminio en la parte de abajo. Me regalas la cremita de Dermocrit, qué pena contigo. Vamos a protegerle primero la piel y arrancamos en la parte de abajo. Y ahí seguiremos con la parte de arriba. En estas partes de aquí trabajaremos otro tipo de decolorante y en las puntas haremos un lavado de capa. Luego unificaremos todo y colocaremos nuestro color final. Esta ampolla de vitamina E, que es un aceite, fíjense que es un aceite, me va a permitir que sí pase el decolorante hasta donde yo quiero que el decolorante pase. ¿Listo? Y me va a proteger el resto del cabello. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Resguardo las partes del cabello de las uniones. Esto lo debo resguardar con el aceite. ¿Listo? Y les empiezo a colocar el decolorante. Lo vamos a hacer todo a mano alzada. Es muchísimo mejor trabajarlo a mano alzada. Pesan cada una 20 gramos. Eso significa que tenemos 40 gramos de decolorante. Y lo vamos a mezclar por 80 de oxidante. Con el medidor, 80 de oxidante. Y colocaremos nuestro oxidante de 30 volúmenes de bioquel. No necesitamos batir tanto el decolorante, no es necesario. Fíjense que no lo estoy batiendo como si tuviera huevitos para mezclarlo. No es necesario mezclarlo tanto, porque cuando yo lo mezclo tanto, libera muy rápido el oxígeno y posiblemente cuando va a aclarar, no me hace la aclaración que yo necesito hacer. ¿Listo? Lo tenemos listo, el decolorante. Nuevamente, el decolorante está listo. Y continuamos con nuestro proceso. Entonces, ¿por qué no lo hago hasta la unión? No, tengo que hacerlo antes de la unión y no lo llevo directamente a la raíz. ¿Listo? Sino arriba de la unión. Entonces, continuaremos con el seccionamiento de la parte del lado. Recuerden que este cabello está previamente hidratado.
ya tengo acá la fase en polvo del decopaté y le voy a mezclar la fase líquida. ¿Cómo lo trabajo? Primero trabajo el decopaté con la ampolla y lo mezclo. ¿Dónde están mis cositas? Y mezclo el decopaté con la ampolla. Primero debo mezclar el decopaté con la ampolla. Eso va a quedar como un patecito. Por eso se llama el decopaté. Entonces queda como un paté. Fíjense. Este decolorante se trabaja 1+3. Y lo vamos a trabajar con la emulsión reveladora de color soft, que es la verde que está ahí. Si no, lo trabajamos con oxidante de medio volumen. Vamos a hacerlo con oxidante de 10 volúmenes y lo voy a trabajar con oxidante de 10 y con 90 ml. ¿Qué significa esto? Que el decolorante se trabaja 1+3. ¿Listo? Y va a quedar una mezcla como aceitosa y eso es lo que me protege tanto el cabello. El cabello, sobre todo cuando los cabellos están altamente decolorados. Esto lo voy a colocar a mano alzada de una manera muy rápida mientras voy colocando la raíz y el decopaté al tiempo. Acá ya hemos terminado de colocar nuestro decopaté. Voy a dar un poquito la vuelta para que no se acerque al otro lado. Nuestro decopaté en la parte. Fíjense que ya está empezando a limpiar, ¿verdad? Ya se ve menos y empiezan a salir todos esos puntos de aclaración. Pero tenemos que estar súper pendientes. Fíjense que los decolorantes trabajan de una manera muy rápida. Uniones de acá, de donde está la diferencia entre el cabello, el crecimiento y el cabello que ya estaba tratado, está en perfectas condiciones. Entonces, sí se pueden hacer altas decoloraciones en cabellos altamente sensibilizados. Saler hace posible lo imposible, siempre y cuando tú trabajes con los productos adecuados, con la técnica adecuada y sobre todo con el tiempo de exposición de cada producto. Siempre serás dueño tú de los tiempos de exposición cuando estés trabajando con este tipo de cabellos. Pero fíjense que sí se puede trabajar. Fíjense, tenemos un cabello perfecto, que era lo que nos preocupaba a todos. Mira, un cabello que está en perfectas condiciones, las puntas que han sido sometidas a un proceso de sensibilización muchísimo mayor, porque ya se viene decolorando. ¿Hace cuántos años te decoloras? Hace más de 8 años. Hace más de 8 años se decolora el cabello. Y es un cabello que está altamente sensibilizado, el cabello no se está cayendo, no se está maltratando y está en perfectas condiciones. Ahí podríamos dejarlo mucho más tiempo, ¿verdad? Porque esto está con decopaté y oxidante de 10 volúmenes. El de arriba está con oxidante, con decodeco y oxidante de 30, porque necesitábamos que fuera de esta manera. Y sin embargo, las uniones, fíjense, que era lo que a mí más me preocupaba, si ustedes lo quieren saber, están en perfectas condiciones. Entonces vamos a irnos al lavacabezas, vamos a ir lavando el cabello a la clienta, porque de esta manera lo tenemos que trabajar, ir lavándolo por partes. Si tienen otras preguntitas, condiciones. Que era lo que nos preocupaba, ¿sí? Que se nos llegara a partir algún cabello, que las puntas, que eran los que estaban más sensibilizados, se nos fuera a maltratar y está en perfectas condiciones. Que esta era básicamente lo que se había prometido, que era tener una clase de decoración en vivo, ¿verdad? Y también podemos ver que los productos funcionan de maravilla. Mira que para decorarlos en menos de una hora o de una hora. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el decolorante, ya es hora de retirarlo. Vamos a hidratar el cabello y posterior a eso colocaremos nuestro color final, que será el 9-112 con oxidante de 10 volúmenes. Aprovechando estos colores que tienen muy pegados, ya esto no lo lograremos quitar, porque este cabello no soportaría una segunda aclaración. Entonces ya nos toca trabajar sobre lo que hay. Y lo que hay un color fucsia o un color rosa, desvanecido, lo que trataremos es fijar pigmentos, ¿verdad? O matices que hagan una combinación y que este color que está acá haga juego con lo que nosotros queremos conseguir. Para continuar con el proceso, ya terminamos nuestro proceso de aclaración y ahora estamos con nuestro proceso de depósito de color.
depositamos nuestros 912 con oxidante de 10 volúmenes. Como se pueden dar cuenta, empiezan a salir a los reflejos con los matices que ya tenía antes, y aquí nos está dando un color muy platinado. Para continuar nuestro proceso, ya terminamos de cepillar y organizar el cabello, y este fue nuestro resultado. Un cabello completamente sano, con brillo. Lo decoloramos desde la raíz, lo hicimos en varios tiempos con dos tipos de decolorante, y el cabello, la estructura del cabello queda en perfectas condiciones. Un cabello completamente sano, con una decoloración total, cuando creíamos que por la sensibilización tan alta que tenía el cabello no lo podíamos lograr. Entonces, con Saler todo es posible, y con buenos productos sí que podemos trabajar y obtener muy buenos resultados. Hasta luego, pronto.